nos acoplamos al minuto de silencio. Además de las víctimas del ciclón Gabriel, también la solidaridad, en este caso el minuto de silencio, es por el sismo que se produjo en Turquía y en Siria y las víctimas fatales que llevaron esta situación, por eso el minuto de silencio. Argentina estaba la posibilidad de elegir utilizar un brazalete negro o no, ninguna de las dos selecciones decidieron hacerlo. Bueno, y ahora sí, detalles finales para dar comienzo al partido. En la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, en esta serie de amistosos en el marco de la fecha FIFA de febrero. Una de las tantas fechas FIFA que tendrá Argentina, ya nos vamos a meter ahí también. En este año mundialista, la cita más importante para la Argentina, vayan anotando 24 de julio. En un horario similar vamos a estar para la primera partida del Mundial, el torneo más importante. Y aquí a la expectativa de Chile y Argentina, de Argentina y Chile, que tienen su historia también, claro. Uh-huh. Y esta transmisión, debemos decir, ya con formato internacional FIFA. Así es, y ya se mueve la pelota y ya juegan Argentina y Chile. Vamos, selección, en este año de Mundial, a prepararnos de la mejor manera. Movió Argentina. Y perdió Argentina ahora en el medio. Quien la tenía era Navarrete, a buscar y a ganar. Por allí iba Chávez. A ver Argentina si puede meter ritmo. Le ganaban la pelota por un segundo. Hacia atrás Figueroa, una de las debutantes en la selección mayor chilena. Ya vamos a ir. Se viene ahora otra vez Argentina con Falfán. Falfán, que le terminan cometiendo infracción muy cerquita del área rival. La primera será entonces para el seleccionado albiceleste. Salió alto Gaby Chávez, le ganó el duelo a Valentina Navarrete, la número 10, que tuvo que descender, y termina ganando la segunda pelota Argentina con esta falta que le cometen a Falfán. Y está cerquita del área rival, la primera del encuentro al minuto de juego es de Argentina. Y está Romina Núñez. Y está la zurda estable frente a ese balón. Y en el arco, la histórica Christian Endler, la capitana de La Roja, la capitana de Chile, defendiendo los tres palos. Acomoda la barrera la jueza. Y se vendrá el primer tiro libre del partido. ¿Va Núñez o va estable? A ver qué pasa con esta. Se viene Argentina, pasó Núñez, va estable, mete el centro, el cabezazo. Endler avisa a Argentina al minuto de juego con el cabezazo a las manos de Christian Endler. Y fue la zurda nomás que metió ese centro ya en el área. Y mirá cómo sale a presionar a Argentina y logra que Chile termine enviando. Y ahí lo vemos, la rep, el cabezazo de Flor Bonsegundo. La primera llegada, nada, a los dos minutos de juego. Decíamos, ¿no? Este partido para Chile es un partido amistoso que abre de alguna manera su participación en este torneo de playoff, donde Argentina va de invitado. Hay 12 selecciones que compiten en este mini mundialito que se ha organizado por la FIFA, la Federación Internacional, para determinar quiénes serán los últimos 3 equipos clasificados al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Quedan 3 cupos. Este partido simplemente es amistoso. Pero después Chile tendrá la dura tarea de enfrentar al ganador entre Senegal y Haití. Ahora sí, por la clasificación al Mundial. Recordemos que quedó quinto en la Copa América del 2022. Y aquí se viene Argentina con Dayana Falfán en el medio, otra vez cometiéndole falta a la jugadora de Guayurquiza. A Dayana Falfán, con muchísima experiencia en la selección ya, la número 8. Pero con tan solo 22 años para ella. 3 minutos de juego tenemos. Y estás viviendo la preparación de la selección argentina a través de los medios públicos en vivo para todo el país.
La tiene ahora Mayorga jugando con Núñez. Otra vez Mayorga a un toquecito. La buscaba a Bonsegundo, no le llegó a Bonsegundo. Otra vez a buscarla la cordobesa. Larro con Bonsegundo, quería conectar. No llegaba el pase después para Yamila. Y a ver si puede Chile. No la ve. Perdía la número 16. Y adelantado Argentina. Con Benítez, con Bonsegundo. Muy activa Bonsegundo. Otra vez no pudo pasar. Ahora hacia atrás. Cometi bien parada. Y Benítez jugando con Mayorga. Acomodarse las dirigidas por Germán Portanova. Que tienen dos citas más en esta fecha FIFA. Dos encuentros más serán contra uno de los países anfitriones del Mundial, contra Nueva Zelanda. Hablábamos de las 12 selecciones. Bueno, el segundo equipo invitado en realidad es el equipo anfitrión, Nueva Zelanda, que obviamente por anfitrión ya está clasificado también al Mundial 2023. Junto con Argentina tendrán dos partidos por delante, el 20 y el 23. Siempre a la madrugada, así que acostumbrámonos con este horario. Empezamos a entrenar desde ahora. A mí me gusta eso, que nos estemos acostumbrando ya, porque después en el Mundial va a ser así. Entre en Argentina, entrenamos nosotros también. Muy bien. La tiene ahora Olivares para Chile, intentando conectar hacia la derecha. Muy largo el pase para Olave. Y va a ser lateral para el seleccionado argentino. Lo de Argentina es importante lo que está sucediendo hasta ahora, porque está cortando ese circuito de pases tan característico que tuvo Chile en el 2022, durante todo el 2022. Ahí es donde se concentra y donde arranca la creación. Y pisa mucho el tercio final. Bueno, hasta ahora no pudo hacerlo. Y busca, insiste Argentina con Gaby Chávez conectando para Núñez, que no llegó. El corte era de Figueroa hacia afuera. Lateral para Argentina. Ahora en posición de ataque. 18 partidos jugaron Argentina y Chile. El historial lo vamos a repasar ahora después del córner. Tiro de esquina para la selección argentina. Desde la derecha está Romina Núñez, quien volvió al fútbol argentino. También con la zurda Stabile, quien milita en el fútbol brasilero. Se alejó la número 3, es Núñez, quien levanta el centro. El cabezazo que no fue de Cometi. Y la sanción de la árbitra es que la pelota corresponde a Chile. No pasó nada con esta. Buscando nuevamente de una pelota parada, en este caso desde el tiro de esquina. Finalizar de cabeza Argentina. Recordemos que el primero fue de Bonsegundo. Bueno, ahora era Cometi. Presiona y quiere robar Bonsegundo. Quien se la sacó era Ramírez. La mandó afuera. Corría peligro esa pelota. Que seguirá siendo de la selección argentina. Ahí está la mano que terminan cobrándole a la Doc Mayorga. Ya la jugó Argentina con Mayorga. Aguanta Mayorga. La perdía después de la intensa marca de atrás de Navarrete. De las más activas también en el arranque de Chile. Con el lateral por la izquierda. Hidalgo. Chávez de cabeza. Respondía Olivares. Benítez un toquecito hacia atrás. Y no se complica Cometi porque está lejos del área de Argentina. Y aparece la hoy arquera titular, Laurina Oliveros. Arquera de Boca Juniors. Cometi, la salida de Argentina. Rodríguez, Yamila Rodríguez no entregó bien. Y en el medio recupera Chile, Navarrete. Intentando conectar. Más abajo Figueroa. Y después Ramírez, vista al frente. El pelotazo de Ramírez al sector derecho. Que no tiene efecto, que se termina yendo lejos, muy lejos. Y desde el arco va a salir Laurina Oliveros. La primera que tiene Chile para salir desde su propio campo, adelantarse un poco más y buscar la profundidad para llegar al área de Argentina, esta vez saltando líneas. Veremos cómo, si continúan con ese recurso. Y Argentina por el otro lado con un bloque medio, tratando de que no salga el equipo chileno. Se escapaba a la jugadora de Chile, a Justin Jiménez, y por eso el lateral lo va a hacer Stabile. Adelante, intentaba aguantarla Bonsegundo. Y ahora quien se viene es Chile, otra vez por la banda derecha. La gana con la jerarquía Aldana Cometi. Juega Cometi ahora hacia atrás. Peligrosa, la dejan para Oliveros. Salió Oliveros, no entregó bien en la salida.
No le hizo bien a Argentina en este. Se viene Chile a ver Oliveros. Laurina Oliveros, ahora sí, aportando calma a la selección argentina con sus manos. No está cómoda Laurina Oliveros con el sol de frente. Es una empieza a caer la tarde en Auckland en este momento, pasadas las 19:30 horas. Y obviamente en el sorteo también termina siendo complicado. La Roquette hacia el frente, no le llegaba a Rodríguez porque estaba Ramírez. Se viene ahora la Roja, otra vez por la banda derecha. A ver Pino, mira, retiene Pino abajo, Figueroa, Ramírez. Quien molesta allá arriba es la Roquette. Y ahora quien tiene que llegar, Aldana Cometti, que cubrió para Oliveros. En velocidad Olave, otra de las debutantes de Chile en esta fecha FIFA. 8 cambios hizo el entrenador respecto de la última convocatoria de la Copa América. Muchas bajas por lesión en el caso del entrenador chileno, ¿no? Hablábamos de las jugadoras que se sumaron. El caso de Pino, Figueroa, más allá de las 3 debutantes que nombraban ustedes recién. Gaby Chávez con la pelota. Había falta sobre Gaby Chávez, que salió volando por los aires. Gaby Chávez con la infracción de Olivares, la número 14 de Chile. Pelota para Argentina entonces. Y otro tiro libre directo que tendrán en la misma banda. Recordamos que el anterior fue ejecutado por Stabile. Bueno, este lo hicieron rápido. Saliendo Cometti. El cambiazo de Cometti que no le llegó a la zurda. Que después no podían evitar el lateral. No se fue la pelota. Ahora sí se fue. Y el lateral es para la Argentina. Por la banda de la zurda Stabile, jugadora del Santos de Brasil. Stabile con Cometti. Cometti hacia atrás, a iniciar de cero. Con Laurina Oliveros. Aparecen los primeros porcentajes de posesión en estos 10 minutos que llevamos en Auckland, en Nueva Zelanda. Benítez, que regresó también a la selección argentina. Un segundo. Cambiazo hacia la derecha. ¿Dónde está Gaby Chávez? No llegaba Chávez. Lateral para Chile. Lorena Benítez regresa después de casi un año. En la fecha FIFA de febrero del 2022 se resintió de una lesión en la rodilla. Se había recuperado una lesión de cruzados. Y esta es su primera convocatoria después de lo que fue ese partido frente a Colombia. En la fecha FIFA de febrero del 2022. La jugadora que estaba en Estudiantes de Caseros, jugando en el fútbol argentino, pasó al Palmeiras. Será compañera, o es compañera en realidad, de Yamila Rodríguez. Palmeiras, el último campeón de la Libertadores femenino. Ya están entrenando juntas. Sí, hacen videos, suben, claro, TikToks, están muy metidas. Y se la quitaron a Yamila Rodríguez. Figueroa, quien juega con Olave, otra vez Figueroa. La jugadora más joven de la selección chilena. Y Rodríguez es quien la robó. La Roquette. Abajo la Roquette. Y abajo le dieron a la Roquette. Hay falta sobre la jugadora de Argentina. Y otro tiro libre para nuestra selección. Y nuevamente, en este caso, por la banda izquierda, pero a la misma altura, Chile tiene que frenar el avance de Argentina, cometiendo faltas. No puede tener la pelota, que es cuando se siente más cómodo el equipo trasandino. Está Romy Núñez frente al balón. Una grandísima pegada, la de la número 7 de Argentina. Está lejos del arco. A ver qué pasa con esta. 12 minutos. El primer amistoso de la Argentina en el área del Mundial. Continuando detalles la jueza. A ver. Hay indicaciones para Aldana Cometti. Ahora sí. Va Núñez, por lo bajo Núñez. Engler otra vez. ¿Quién responde? Se lamentaba Mariana La Roquette. No pasó nada, pero sigue avisando a Argentina. Por abajo, rasante. Ese balón que llega al área. Mira, otra vez ganando Chávez. Lucha y gane Argentina ahora con La Roquette. Pelota linda para que entre Núñez. La llevó muy bien Núñez. Va a pisar el área. Gira Núñez, la esperaba la Roquette, que mete el centro. Atenta estaba Olivares, un segundo que intentaba Núñez. Arriba Núñez, reclamando que la pelota es de Argentina. ¿Es córner o no es córner? Dice Núñez.
Llamaba que tocaba una jugadora de Chile, la número 6. Lo veíamos. Sí, estaba Figueroa caída, por eso creo que vuelven hacia atrás. La jugada de la lucha de Chávez y la Roquet. Sí, termina impactando el pie de Chávez en... Sí, en la nariz. Es que no paró, no detuvo el juego la árbitra, entonces el juego siguió, continuó. Catalina Figueroa, a quien veíamos en pantalla, la número 2. Y una de las tres debutantes de Chile en este encuentro, en la selección mayor. El córner ahora es para Argentina. Desde la derecha ahora está solo Estabile. Lo están esperando la marca de la jueza, ¿verdad? Porque... ¿Escuchan? Sí. El marco está hermoso en Auckland City. En el North Harbour. Ahora sí, marca de la jueza y Estabile, que mete en centro de zurda, saliendo Endler y sacando el peligro. El rebote le queda a Benítez, que la mandó muy alto. Le pegó como vino Benítez. 15 minutos, 0-0 está el encuentro. Y fue Cometti, que saltó en el primer palo. A ver, ahí lo vemos. Y Endler con el puño termina ganando y despejando esa pelota. Y va a salir Endler. En el medio ganaba Falfán de cabeza. Después Hidalgo. Bonsegundo a pelearla y a quitársela a la número 20. Bonsegundo, ahora sí se viene Argentina. Núñez hacia la derecha, donde entra Chávez. Ahí Chávez no le metió velocidad, decidió apoyarse en Falfán. Más abajo, la Doc Mayorga. Cometti, la capitana de la selección, jugando con Rodríguez, no recibía bien. A ver si viene Bonsegundo. Bonsegundo, le gusta de afuera. Le gusta de afuera Bonsegundo. Pero esta no tuvo mucha potencia y dirección. Otra vez, salida de meta para la Roja. ¡Cobra! ¡Cobra, Miriam! 23 remates tuvo Flor Bonsegundo. Te dejo, Caro. Se viene otra vez Argentina, ahora con Rodríguez por la izquierda. Va Rodríguez por lo bajo, la Roquet. No le pegó la Roqueta. ¡Ve Rodríguez! Por arriba. La mandó Yamila Rodríguez. Estaba en posición fuera de juego. La ex Boca Juniors, actual Palmeiras. Y por eso se había frenado antes la acción. A ver. En el segundo balón, la posición fuera de juego de Yamila Rodríguez, que había finalizado la jugada por encima del arco. Cometti defendiendo a Argentina, que en lucha es Olave. Busca, insiste Olave, y la encontró Olivares. A ver si puede venir Chile. Va Navarrete, sale Oliveros. La tapó Oliveros, Navarrete otra vez. De cabeza la salva y la saca la zurda Estabile. Había salido Laurina Oliveros, la mandó afuera Estabile. Se salva Argentina en esta. Sí, y mirá cómo recuperaron velocidad, abriendo y cambiando la orientación del juego de manera diagonal hacia la izquierda. Y ahí vemos, me parece que fue la zurda, ¿no? En la raya. Esto fue una salvada de cabeza, era el primero. Y es el primer córner para Chile. En 17 minutos, desde la derecha. Está Hidalgo. Y lo mete Hidalgo, Oliveros. En el aire, segura. Se la queda la arquera de Boca Juniors. De cabeza ahora respondiendo Jiménez. La recupera Chile en el medio. No pudieron salir con Yamila Rodríguez. Es lo que buscaba Laurina Oliveros. Ahora por la derecha se viene Figueroa. Bámbar, Figueroa levantando el balón. Ahora a cubrirla Gabriela Chávez. A ver con Navarrete es el duelo. Y es Chávez quien lo gana. Puso muy bien el cuerpo. Chávez saliendo. Pino que intentaba. Argentina y la pelota ahora con Bonsegundo. Va Bonsegundo. Tenía todo el espacio del mundo. La número 15 va Bonsegundo. Eso viene el pase después. Olave. Y ahora Chile con el balón. Le cometían falta a Ámbar Figueroa. Tiro libre para la Roja. Decíamos, 18 partidos entre Argentina y Chile en el historial.
En realidad 16 de manera oficial, pero se contabilizan 18. La última vez que se enfrentaron fue en San Luis, justamente en lo que fue el regreso a las convocatorias de Estefanía Vanini. Vamos a hablar en un ratito de la número 22, que no está en este partido, sí, obviamente en el banco de suplentes, pero no es titular en este partido. Decíamos 18 partidos. La última vez que se enfrentaron fue en abril, el 10 de abril del 2022, en Funes, en San Luis. Fue 1-0, victoria de Argentina con gol de Yamila Rodríguez. Se habían repartido 1-1. Claro, esa fecha FIFA. La diferencia es que en el partido en Córdoba, en el Kempes, que se disputó también para esa fecha, el gol de Argentina fue en contra. En realidad el gol de Chile fue en contra de Argentina. Claro. 1-0 ambos partidos. Como nos cuenta Romy Sacher, mirada atenta de Germán Portanova. Y la veíamos a Juli Cruz saludando a cámara. Nos encontró. Porque, ¿sabe por qué? Porque con el hashtag Fútbol en Deporte B hay muchísima gente madrugando o trasnochando. Yo no sé cuál es la opción. Si siguieron de largo o si se pusieron la alarma y se despertaron. Pero lo bueno es que hay mucha gente prendida con el hashtag Fútbol en Deporte B alentando a la selección argentina. Donde hay una camiseta celeste y blanca, donde juega la selección, seguro hay un loquito, una loquita. Ahí siguiendo muchísima gente en el North Harbour, de Argentina. Alentando a la selección, muchísima también de Chile, por supuesto, que se juega lo más importante. Hay 10 equipos por 3 cupos en estos playoffs. Y un torneo de repechaje muy complejo de disputar, lo podemos repasar. En realidad, para entender, son 3 llaves, en realidad. Portugal, Camerún y, por ejemplo, Tailandia participan de uno en el grupo A. En el grupo B, Chile, que decíamos va a esperar al rival porque tiene que esperar el resultado entre Senegal y Haití. Y el caso de Paraguay, que la tiene un poco más difícil porque primero tendrá que enfrentar a China Taipei, exactamente. Y luego de enfrentar a China Taipei, tendrá que esperar el rival, en caso de ganar, ¿no?, para poder avanzar, para enfrentar al ganador entre Papúa Nueva Guinea y Panamá. Esto le hubiera pasado a Argentina si no hubiera sacado la tercera posición en la Copa América. Por eso celebramos muchísimo la tranquilidad, la holgura con que se juegan estos amistosos, con la clasificación en el bolsillo. Y a ver, se viene Navarrete otra vez saliendo. Oliveros sobre la línea. Oliveros, pero fríamente calculado, se quedó con el balón. Y hablando del balón, esta es otra de las cosas importantes. Argentina está probando el balón que se va a utilizar en la Copa del Mundo. Oceanium es el nombre de la pelota, la marca de las tres tiras, que se ha diseñado exclusivamente, no solo para el torneo de repechaje, sino para el Mundial 2023. Y en esa veíamos la permuta que hizo la Doc Mayorga, cubriendo la zona de Chávez, porque se escapaba en velocidad la chilena, y la buena salida de Lauchi. A presionar y a molestar la Roquette, saliendo Endler con Hidalgo. Hidalgo para Figueroa y otra vez Hidalgo. Sí, hay dos Figueroa en el seleccionado chileno y son las dos muy jóvenes. 18 años para Catalina Figueroa, 15 años para Ámbar Figueroa. Y se viene Navarrete haciendo de las suyas, al piso y afuera la mandó Gabriela Chávez. Esta pelota será para la Roja, que está empezando a equilibrar la cancha en estos minutos. Nuevamente, escapándose, profundo Chile, buscando los cajones siempre, llegando al final, casi en la línea de meta. Bueno, aquí ganan un tiro de esquina, pero empieza a ser peligroso. Ese viene el centro y el cabezazo que salva es de Miriam Mayorga. A buscar la segunda pelota, Olave sobre la línea del lateral. Va Olave, encara y pasa. Aguanta Olave por ahora. Quien la molestaba en la marca era Estabile. Y lo hizo muy bien porque esto es saque de arco para la Argentina. En 23 minutos nos acompañan y alientan a la selección con el hashtag Fútbol en Deporte B. Muchísima gente, como dijo Romy. Franco dice, con fiebre y malestar, pero se alienta a las pibas. Ese es el espíritu, claro que sí. Matías dice, aguantando el sueño, pero siguiendo a Argentina en Nueva Zelanda. Grace dice, qué bien está físicamente Argentina. Saludos desde Italia. Un beso para Eliana, que también está prendida.
Anita Morita dice, qué lindo volver a ver a Lorena Benítez con la de la selección. Todo con el hashtag Jugada en Deportivo. Intentaba Yamila Rodríguez, se la quitaron a Yamila Rodríguez. Hacía de las suyas por la izquierda, donde más cómoda se siente la jugadora argentina. Será tiro de esquina esto para nuestra selección. La mirada atenta de José Letelier, quien dirige técnicamente a la roja. Desde la izquierda, el córner es para la Argentina y lo va a hacer Romina Núñez. Qué parada, ahora sí, 24 minutos. A ver Núñez y el centro, va saliendo Endler otra vez. Con una mano la saca Endler, la segunda le vuelve a quedar a Benítez. Ahora acomodarse, Argentina no le pudo pegar. Mayorga, sobre la línea Mayorga, no se fue. Insiste y juega con Benítez. Moviendo el balón ahora nuestra selección. Estabile, vista al frente. Pelota larga de Estabile. Muy larga, no llegaba Mayorga. Lateral para Chile. La seguridad de Tian Ender para salir nuevamente con el puño. Mientras que, mira, Argentina ensaya un bloque alto, pero termina ganando Chile de nuevo por este sector. Por el sector izquierdo, donde está Navarrete. Valentina Navarrete, la número 10 de la roja. Pelota adelante. La deja escapar Laurina Oliveros. Se va a sacar de arco para nuestra selección. La nombrabas a Tian Endler, 1,83 m para la arquera de 31 años que hoy ataja en el Lyon y está nominada nuevamente como mejor arquera por los premios de Best que entrega la FIFA. Quería Bonsegundo, le cometían falta a Bonsegundo. La jugadora advertida es Gisela Pino, a quien vemos en pantalla. Chile tendrá un poquito la cabeza en otra cosa, ¿no? También en este partido. Figueroa, Hidalgo para la roja, jugando cortito con Navarrete, otra vez Hidalgo, buscando la Pino, quien molesta y quien la quiere robar es Bonsegundo. A ver Bonsegundo si puede, no le pegó bien, y se trastabilló la jugadora argentina. Por la derecha ahora Jiménez, complicándose con Yamila Rodríguez, el anticipo es de Estabile. A quien se le escapa el balón, el lateral. Para las dirigidas por José Letelier. Lo hizo Olave. Esta es la Roquette. Falfán. Amagó a jugar atrás Falfán, pero ya saliendo para adelante. Núñez. A trabar Núñez. En el piso Núñez, nada dice la jueza. ¿Y quién la tiene? Espino. Abajo Figueroa y más abajo Tian Endler. Salida con Ramírez. Por la derecha, Olave. Enfrente está Yamila Rodríguez. Otra vez con Ramírez. Intenta salir Chile. Y tiene que ir moviendo el balón para hacerlo. Figueroa. ¿Se escuchó algún ole por ahí? Figueroa hacia adelante. Olivares. Que no llegaba. Y Chávez sí, atenta. Núñez. No entrega bien Núñez. Y esta es Olivares. Chile con el balón. Jiménez, Pino, en el medio, intentando, ahora quien anticipa es Yamila Rodríguez, que quiere meterle velocidad, la Roquette, a ver la Roquette, el rodeo, y Lorena Benítez, abajo, Miriam Mayorga, y más abajo, Laurina Oliveros, a acomodarse ahora a la Argentina. Le cuento, estamos tan en modo mundial que aquí hasta hace frío, en la Argentina, para acostumbrarnos a que vamos a tener este horario y este clima en el Mundial. Porque además será invierno exactamente en Oceanía, en la zona horaria, al igual que en Buenos Aires, cuando se dispute el Mundial del 20 de julio al 20 de agosto. En un ratito repasamos por qué es tan importante esto para Chile, lo decías vos, Oscar. Argentina va a jugar su cuarto Mundial, su cuarta Copa del Mundo. Argentina es uno de los pocos sudamericanos que logró esta posibilidad de clasificar y de participar de más de cuatro mundiales. Brasil, el monarca continental, es el único equipo sudamericano que ha participado de todas las citas continentales. Chile va buscando la plaza o la participación en su segunda Copa del Mundo. La primera fue en 2019. Muy poca experiencia en mundiales para Chile.
porque además es el más reciente, 2019. Bueno, tendrá una dura parada, sin dudas, sea cual sea el rival, Haití o Senegal. Allí está esperando Chile, entonces por su lugar, por su plaza en la cita mundialista. Iniciará el 20 de julio. Argentina ya tiene grupo confirmado, rivales, estadios donde va a jugar los tres partidos de la fase de grupos. Vamos a estar por allí también. Mientras tanto, aquí la queja es fuerte por la falta sobre Amar Figueroa. Exacto, sí, ya se incorporó la jugadora de la sub-17, una de las estrenantes. Hablábamos de Figueroa. También la número 2, otra de las jugadoras que viene de la sub-17 junto con Olave. Pero si querés, Cata Figueroa, además capitana de la sub-17, una de las más interesantes apariciones. Y amarilla para Elena Estable, la primera amonestada del partido. Deja el pie Ámbar Figueroa, inteligente la juvenil, y termina tocándola desde atrás. En disputa del balón, contacto, por eso la amonestación. Y el tiro libre que es para Chile en casi 30 del primer tiempo. Ha pasado volando y es Olivares quien la mete al área. El cabezazo es de Comiti y después de Núñez se enredan en el área y la saca Falfán hacia afuera. Ahora le va a buscar Navarrete. La sigue teniendo Chile con Hidalgo. Hidalgo muy fuerte. Y al final del campo de juego, desde el arco va a salir Argentina. Está partido Chile, no tiene medio campo. Sin embargo, le alcanza para llegar al tercio final, saltando líneas, rompiendo esa última línea argentina. Y saliendo Benítez, no recibía bien y esta Pino jugaba con Jiménez. Tampoco llegaba Jiménez. A ver Pino otra vez. De cabeza la Roquet conecta con Rodríguez. Se puede venir Argentina. Va pasando Bonsegundo por la izquierda. Aguanta ahora la cordobesa, Bonsegundo. Al piso se la quitaron, lateral para la Argentina. Qué rápida Flor Bonsegundo, más volcada hacia la izquierda. Asociándose con Estable, con Falfán. Y ahí reclama otra falta, pero cobra para el otro lado. Yo le digo si hay indicios en este partido de cómo se va a jugar el Mundial. Lo que vamos a sufrir, Ibi Rodríguez, ¿eh? ¿Yo? Lo estoy viendo. ¿Ustedes están analizando lo mismo que yo o yo estoy muy nerviosa? Pere, con ¿qué calma. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Calma. ¿Pero estamos viendo lo mismo o no estamos viendo lo mismo? Estamos viendo lo mismo. Bien. 31 minutos de juego, 0-0 está el partido en el North Harbour, en Auckland, que no va a ser uno de los estadios sede del Mundial que iniciará en julio. Se utiliza este estadio porque también es la casa de la selección de Nueva Zelanda, donde Argentina va a disputar dos partidos frente al combinado maorí. Será el 20 y el 23 de este mes, en esta ventana internacional, esta ventana de febrero. Será frente a Nueva Zelanda y por eso el estadio, la elección del estadio. Y se va a usar en el repechaje, ¿no? Exactamente. También en los playoffs. Se va a utilizar en el Mundial, pero sí. Y se viene Argentina con la Roquet. Bonsegundo. Hacia atrás decide Bonsegundo. Va bien parado Chile en la defensa. Esta es Benítez. Cometi. Aguanta Cometi. Encara Cometi, pasa. A ver qué hace con la pelota. La rodea, la aguanta. La tiene a Jiménez prendida. Ahora sí, Cometi el cambiazo. Núñez un toquecito. Falfán que entra. A ver Falfán. Falfán que se acomodó. Núñez que no le pudo pegar. Y ahora se defiende Chile. No le hizo bien Argentina en este ataque. Y se viene la selección chilena con Hidalgo. A ver la velocidad de Hidalgo. Bien parada la Doc. Mayorga. Núñez después, más adelante. Hacia atrás no jugó bien Núñez. Olivares, Mayorga y el anticipo. Núñez otra vez. No hay falta sobre la jugadora de Guayurquiza. Que acusa un golpe además. Tiro libre para la Argentina. De el área, pisando el área argentina de Chile, a una transición rapidísima. Eso, a eso está jugando Chile, mientras que acá vemos la falta. El codo. Sí, ahí es clara. Le pone el antebrazo, la cota de Rojas, a Romy Núñez.
Y frente a este tiro libre está Lorena Benítez, actual jugadora del Palmeiras. Saliendo y avanzando Aldana Cometti. Pelota larga que no le llega a la zurda estable. Lateral para Chile. En casi 34 del primer tiempo. 0-0 el encuentro. Este primer amistoso en el año del Mundial para la Argentina. Lateral por la banda izquierda. Que va a realizar Eliana Stabile. Atentas todas en el banco de suplentes. La Roquet. Que intentaba la Roquet que ganaba. El lateral ahora en posición de ataque. Lo hizo Rodríguez. Está apurada Rodríguez. La Roquet. Alarro aguanta. Y suelta para la capitana Aldana Cometti. Benítez. Adelante Falfán. Sin mirar para Alarro. Y por la izquierda la zurda Stabile. Quien sale a la marca es Olivares. Stabile con Cometti. Adelantado Argentina. Va Cometti. La mete. El cabezazo es de Rodríguez. Segura. No fue fuerte el cabezazo de Rodríguez y por eso controla la arquera chilena. Y estaba Núñez ahí para tomar el rebote. De aire nuevamente, llegando al área, esta vez desde la izquierda. Y otra vez avanza Argentina. Un segundo con Rodríguez. Rodríguez que intentaba. Un segundo que la iba a pelear. Esto es lateral. Para nuestra selección, para la Argentina. Y acá veíamos esta. Era Cometti quien enviaba ese centro para Yamila Rodríguez. Es la cuarta jugada que intenta finalizar de cabeza Argentina. Por ahora, ninguna de las cuatro fue efectiva. Olivares recuperando para Chile y para Argentina. Lorena Benítez no podía con Pino. Esta es Aldana Cometti. Más adelante, Yamila Rodríguez. La Roquet. Espaldas al arco. La Roquet jugando con Benítez. La Roquet otra vez. Buscando pase. La Roquet ya logró el giro. Ahora quería meterla. Recibe Lorena Benítez. Estabile. Cometti. Y cortando Pino. Cometti otra vez. De 6 a 6. Una y una. A ver la falta ahora. Contra la jugadora argentina, contra Mariana La Roquet, otra vez de Pino. Gisela Pino es la número 6, como decías. ¿Piden atención? Sí, piden atención médica para Mariana La Roquet, que queda con mucho dolor. Ahí la vemos a Analía Camilo. Sí, en el... Lo veíamos a Analía Camilo, la médica, la kinesióloga de la selección, y también a Dani Martínez. Están atendiendo a la jugadora. Sí, acusa un golpe en el hombro. Mariana La Roquet. Y claro, aprovecha. Claro. José Letelier con Gisela Pino. De las más activas en la marca de la selección chilena. Sí, también porque Argentina cambió la orientación de su ataque. Empezó a participar más la banda izquierda. Y es una jugadora que está en disputa constante. Si bien no le afecta para el repechaje, pero debe querer cuidarla, mientras que ahí ya la vemos Romy. Sí, ya se incorporó. Tiene que salir, obviamente, porque la atendieron directamente en el campo. Decía la seña si podía continuar. Está ok. Bueno, frenado el partido. Vamos a ver otra vez la pelota que corresponde a la selección argentina por la falta sobre la Roquet, ya recuperada. No está muy convencido el Doc, le sigue moviendo el hombro. Ahí lo vemos a Daniel Martínez probando la movilidad de la articulación. No es fácil de sacar Mariana la Roquet tampoco. Está convencida ella de que va a entrar. Esta es Romina Núñez, otra vez metiéndola en el área. De cabeza Cometti, va Bonsegundo. Y Cristian Endler otra vez quiso controlarla, Bonsegundo. Y en el control la leyó Cristian Endler. 0-0 está el encuentro.
y otra vez de aire ese centro. La opción, el recurso, no jugar la pelota al piso. Mirá, el error que comete la juvenil Cata Figueroa. Igual bien posicionada. Acá veíamos, de nuevo a buscar de cabeza. Se la baja directamente Cometi a un segundo. Que queda pasada esa pelota, pica alto, no puede controlar. Y después Endler, que se tira hacia la izquierda para recibir la descarga de la número 2 de Cata Figueroa. Y no puede. ¿Usted lo vio? Lo vimos. Y por eso el tiro de esquina es para la Argentina. Desde la derecha. Ahora está solo Romina Núñez para hacerlo. Vista al frente. A ver Núñez, el centro de Núñez. Y el cabezazo defendiendo es de Pino. Y por eso el lateral es de Argentina. Lo va a hacer Romina Núñez. Lo va a hacer Gabriela Chávez. Acomodarse nuestra selección. Chávez jugando con Benítez. Retrocede Argentina algunos pasos. Mayorga. Cometi. Siempre adelantada Cometi. Cruzando ahora la mitad de la cancha. Va la capitana. La Roquette. Falfán. Brazos abiertos de la capitana. Es quien recibe. Cometi. Cambiazo de Cometi. La vio libre. Estabile que picaba por la izquierda. Va Estabile. Pisa el área. Estabile. Un pase milimétrico a Aldana Cometi, la capitana de la selección. Y en 40 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Chile 0. Y la dejaron sola a la lateral izquierda, a la zurda Estabile. Fue ganando espacio, se desprendió. Fíjate cómo hizo toda la banda. Luego parecía que se le escapaba, no podía definir, pero sí. Ahí controla, le queda largo el control. 1-2. La toca y termina punteándola abajo. Ahí lo vemos mucho más claro. De caño entre las piernas de la número 1 de Chile para ponerse al frente. 1-0 gana Argentina. Ese es el tercer gol de Eliana Estabile con la camiseta de la selección argentina. Ella vino de jugar, obviamente decía, ¿no?, el Gremio de Brasil y pasó al Santos para esta temporada. Compañera además de, por ejemplo, jugadoras como Adriana Sach, que también fueron mundialistas. Ambas dos participaron del Mundial del 2019. Fue integrante del plantel que consiguió la tercera posición y la clasificación en la Copa América 2022. La nacida en Merlo tiene 29 años. Llegó el gol argentino. Y sonaba un muchacho, lo escuchamos en el North Harbor. Y suena y se levantó la gente, claro, por supuesto. Muchacho. Hay mucha ilusión en el país campeón del mundo, discúlpeme. Figueroa saliendo, claro, nuestra versión es muchachas. Y seguramente a estas jugadoras a algunas se le va a ocurrir una versión, Tienen mucha creatividad. Un segundo. En el balón hacia el sector derecho. Allí está atenta Hidalgo en la defensa de Chile. Benítez cubriendo para Argentina. Rodeo de Benítez. Y adelante la Roquette jugando de primera con Núñez. Un segundo. Se la quitan a un segundo en el medio. Después también a Benítez. Esta es Olivares. El número 14. Pino. Pino por la derecha para que pique Figueroa, que no llegó. Saque de arco para Argentina. Menos mal, porque le había ganado las espaldas a la autora del gol. Y qué importante como una jugadora que llega de frente al arco, porque en las dos jugadas anteriores, tanto Romy Núñez como Yami Rodríguez, quedaban pasadas, ¿no?, en la zona de finalización, la línea. Porque intenta ser muy ofensiva. De hecho, lo vemos que está siendo ofensiva Argentina. Y pica siempre hacia el área rival. Chávez cortando. Y Mayorga después. Apurada Mayorga. Por eso esto es lateral para Chile. Por la banda izquierda. No ha tenido mucha por allí, el seleccionado chileno.
Navarrete que no podía. Falfán conectando con buen segundo. Va a salir Argentina. Benítez abriendo el balón. Atrás Miriam Mayorga. Al frente está la Roquet. Santa Bárbara Ramírez. Intenta Pino y lo hace bien. Mientras caía con Ramírez. Más abajo Cristian Endler. Figueroa. Ramírez. Molesta allí un segundo. La tiene Endler. Otra vez Ramírez. A ver Rodríguez. Lo va a robar. Y Rodríguez que roba. Se la lleva. Con falta, dice la jueza. La pelota entonces es de Chile. Voy con usted, Romy Sacher. Repasamos los relevos, ahí las veíamos en pantalla recién a las jugadoras argentinas que tiene en el banco Germán Portanova para el segundo tiempo. Vanina Correa, la arquera, Kiara Cingarela, Julieta Cruz con la número 4, Vanessa Santana con la camiseta número 5, Paulina Gramaglia, número 9, Maricel Pereira, la jugadora de San Lorenzo, camiseta número 17, Marianela Simanowski, Erika Loniro, Estefanía Vanini y Sofía Brown. Preguntaban, obviamente, todos se preguntaban, sobre todo sí. En las redes sociales, qué pasa con Estefanía Vanini, por qué no es titular. De hecho, fue titular en el último partido que jugó Argentina, en el 7-0 que perdió frente a España, y también en el último partido frente a Chile. La jugadora del Atlético Madrid acarrea una molestia en el sóleo, que vino con algo de carga de allá del equipo de España. Veremos si se puede recuperar para esta ventana internacional. Por eso en el banco de suplentes la jugadora con camiseta número 22. Estamos llegando al final de la primera parte, ya en 45 cumplidos. Núñez no podía controlar, salió muy fuerte Cata Figueroa y va a ser amonestada, sí, la jugadora de Chile. Veíamos ahí la primera amonestación en el conjunto trasandino. Camiseta número 2 para Cata Figueroa y amonestada en Chile. La falta sobre Romina Núñez y tenemos adición también. Se van a jugar 4 más. Vamos hasta los 49. Siendo las 4:17 de la mañana aquí en Argentina. La cantidad de gente que hay conectada acompañando a la selección, disfrutando de este partido, ya lo dijimos, de manera libre y gratuita por los medios públicos, Deporte B, TV Pública. Transmisión oficial de FIFA, ¿no, Romy? Así es. Exactamente, la transmisión es oficial, decíamos, este partido está enmarcado dentro de un torneo de repechaje continental. En realidad, para poder lograr la clasificación, estos 12 equipos que participan de este torneo de playoff en busca de las últimas 3 plazas al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tanto Nueva Zelanda, el anfitrión, como Argentina, los invitados. Y se viene pelota al área, estable. Una mano. Había infracción de la jugadora de Argentina, de la autora del gol de este encuentro. Ya estamos en minuto y medio de la adición. Poco más de 2 minutos para terminar la primera etapa. Con el hashtag Fútbol en Deporte B. Alentando a la celeste y blanca. En el primer pasito de este año de Mundial. De este año de ilusión. La tiene Chile con Olivares. Intenta conectar el frente con Jiménez. Insiste Pino ahora pasando. La quitan a la jugadora de Chile y se viene Yamila Rodríguez. Pino cortando. Rodríguez a buscar. Olivares la bajó. Servicio para Rodríguez. A ver, Yamila. Va Yamila, caída después. Hay falta sobre la jugadora de Argentina. Me parece un poco con delay la caída, pero lo vio así la jueza del encuentro. Tiro libre para la Argentina. Es que batalló 2 veces, se la llevó de lujo y después termina cayendo. Bueno, ya mueve Argentina con Estabile. Si es para este lado de la cordillera, todo permitido. Lorena Benítez con Oliveros. Mayorga tiene la pelota Argentina en el final del partido. La Roquet, Núñez. Entregó bien Núñez en el medio. Tumba
a defender ahora es Mayorga con Falfán. Entregaron bien para Pino. Falfán que quiere recuperarla. Olivares que la tiene. También va un segundo. Y decide apoyarse abajo Olivares. Pelota larga hacia adelante ahora. En el piso. Una de las jugadoras de Chile. La número 10, si no veo mal. La número 20. Jiménez es la que está en el piso. Recibió un golpe en el abdomen, sí. Parece que está recuperando el aire. Estamos llegando al final del primer tiempo. Desde. Sí. No digo, y antes de irnos al descanso, 2 asistencias en los últimos 3 partidos para Aldana Cometti. Asistió a Vanini contra Polonia. Y esta. Está como con la mano, ¿no? Claro. La pedía porque tenía un pase en mente Aldana Cometti. Cuando, en la jugada. Si en el entretiempo podemos ver la repe, que seguramente esperamos que el dire desde allí, desde Nueva Zelanda. Desde el inicio, desde ese saque de meta, ya la veíamos a Stabile cómo se desprendía. A ver, se viene con una de las últimas del primer tiempo, con la última del primer tiempo, Argentina. Benítez hacia el frente. Benítez, cuando hay final de la primera etapa, lo gana Argentina por 1-0 por la mínima, con el gol de la zurda Stabile a los 40 de esta primera etapa. Y con este resultado parcial y con este juego nos vamos al descanso, al entretiempo entre Argentina y Chile, Chile y Argentina, en esta fecha FIFA de febrero, en este primer amistoso del año para la albiceleste, en el año del Mundial, la cita más importante para nosotros, para nosotras, 24 de julio, el debut de Argentina en el Mundial. Lo estaremos esperando, como también vamos a esperar el segundo tiempo, con una pausa y después regresamos con todo el fútbol en Deporte B. O sea que me hicieron una página, yo tengo una página también. ¿Cuál? Daddy Brieva. No sabía.
estamos nuevamente en el entretiempo entre Argentina y Chile, alentando a nuestra selección que está ganando por la mínima. Finalizados los primeros 45 minutos. Ahí vemos el marco en el North Harbour en Auckland City. Y vamos a repasar lo mejor que nos ha dejado la primera etapa, Ivy. El primer tiro libre en los pies. ¿De quién? De la zurda Stabile. Empezaba a ser protagonista. Contenía a Tian Endler. Aquí, este tiro de esquina. Romy Núñez. Y Mayorga, que detenía la pelota con la mano. El primer avance de Chile. Rompiendo esa última línea. Laurín Olivero saliendo. Y entre Cometti y Stabile, salvando lo que era el primer tanto del partido y a favor de Chile. Otra vez Endler con el puño arriba, despejando ese tiro de esquina. Nuevamente el peligro de Argentina, que llegaba de aire, ahí en el centro del punto, cerquita del punto penal. Y Yamira Rodríguez, que no podía también de cabeza. Acá, Cometti, que se la baja de cabeza, justamente, otra vez. Y un segundo que no podía. Y acá, este lujo de Cometti. Increíble la técnica para poner esa asistencia, ese pase-gol. Y la definición de la zurda Stabile, que termina picándola. Y De Caño convierte el único tanto del partido. Y ahí lo veíamos llegando de frente, en diagonal, pisando el área rival. El triunfo de Argentina en los pies de la jugadora del Santos de Brasil. Y el 1-0 parcial. Bueno, así las cosas en el primer tiempo entre Argentina y Chile. El gol que hizo Eliana, la zurda Stabile, a los 40 minutos. Algunas más llegadas de Argentina en esta primera parte. No se ha lucido el conjunto chileno, que tiene la cabeza en el partido más importante de esta fecha FIFA, porque la selección vecina se está jugando el pase al Mundial. Hay 10 selecciones por 3 cupos al Mundial. El grupo A lo integra Portugal, que espera rival de Camerún y Tailandia. El grupo B lo integra Chile, que espera rival de Haití y Senegal. Y el grupo C, China Taipei, se enfrentará a Paraguay. El ganador se enfrentará al ganador de Papúa Nueva Guinea y Panamá. Quien gane cada uno de los tres grupos serán las tres selecciones que terminarán de completar a los 32 seleccionados que van a disputarse la Copa del Mundo. Es la primera vez que se utiliza este formato de repechaje y también porque es la primera vez en esta novena Copa del Mundo que van a disputar la 32 selecciones. Por eso es que se utiliza este mini mundialito, este torneo de playoff del que participa Argentina como invitado, como equipo invitado, para completar estas 12 selecciones en un torneo que se va a disputar en el estadio de North Harbour, donde estamos viendo ahora, y también en Hamilton como segunda sede. Bueno, y la alusión argentina que espera por el segundo tiempo entre Chile y Argentina. Una pausa más, después regresamos, sí, con el fútbol en Deporte B. Thank you.
Volvemos ahora sí, esperando el segundo tiempo entre Argentina y Chile en este primer amistoso del año mundialista para ambas selecciones, para la selección chilena, pensando en el repechaje para poder ingresar con su última chance al Mundial de Australia-Nueva Zelanda, que iniciará el 20 de julio de este 2023. 1-0 lo gana Argentina. Bueno, están copadas las chicas en la tribuna del North Harbour, en Auckland City. Porque hay mucha buena onda y hay clima de mundial, yo le digo ya. En la ciudad de Nueva Zelanda, una de las ciudades que va a ser sede del mundial, no así el estadio. Y mire quién está ahí, ¿la vio? ¿A la mascota? ¿O no la vio? ¿Vio un pingüinito por ahí metido o no lo vio? Estaba por ahí metido, ¿eh? También animando entonces el entretiempo. Claro, allá. Bueno, iba a decir allá es horario para la joda, pero acá 4:30 de la mañana. Puede ser, puede llegar a ser. No sé qué está pasando con el hashtag fútbol en Deporte B, nos pueden contar. Pero es una posibilidad en esta madrugada de viernes. Yo creo que están arrancando más para ir a trabajar que otra cosa, ¿no? Hoy viernes. Claro. Hoy somos viernes. Claro, ya es viernes. Hay que empezar a cerrar la semana. O empieza el finde, como quieras. Vamos a leerlos, a ver qué pasa con el hashtag fútbol en Deporte B. Mientras tanto, los invitamos, obviamente, que se sumen a las redes del canal para poder ver la repetición. Si se perdieron el gol, si pestañearon, si por ahí lo estaban viendo en la cama y no llegaron, bueno, obviamente pueden entrar a las redes del canal y obviamente también de la televisión pública. Los medios públicos no solo acompañan a la selección argentina, sino que también todo el torneo profesional del fútbol femenino de Argentina, que se va a reanudar cuando se finalice esta fecha FIFA para el primer fin de semana de marzo. Ahí se va a disputar la fecha número 3 del torneo. Se reanuda el torneo. Y esta imagen me parece interesante para plantearla desde una mirada de hinchas, ¿no? Esto de qué importancia generar un espacio y una celebración de un torneo de fútbol donde los hinchas estén viendo a las estrellas, en este caso son las jugadoras que están participando de un torneo de repechaje amistoso por el lado de Argentina, y que hay tanta gente sacándole fotos a las jugadoras y tantas niñas también acompañando a la selección argentina y a la selección de Chile. Y la cercanía, ¿no?, que se ve, que lo estamos viendo, no la cercanía, digo, justamente por la distancia cercana de metros de esa medida, sino el ímpetu de querer acercarse, estirar la mano hacia sus ídolas, hacia las jugadoras, las protagonistas. Y están ellas ya en el terreno de juego del North Harbour, en Nueva Zelanda, y ya vamos a ir a ver si hubo o no modificaciones en estos dos equipos. Mientras tanto, podemos repasar los bancos de suplentes, si querés, Romy. Por el lado de Argentina, Vanina Correa con la 1, Kiara Cingarela con la número 2, 4 para Julieta Cruz, 5 Vanessa Santana, 9 Paulina Gramaglia, 17 para Maricel Pereira con la 20, Marielena Simanowski, 21 para Erika Lonigro, 22 Estefanía Vanini con la 13, Sofía Abraham. Los relevos de Germán Portanova. Por el lado de Letelier, con la 12, Antonia Canales, con la 23, Ryan Torrero, con la número 3, Carla Guerrero, 4 para Francisca Pancha Lara, con la 7, Jenny Acuña, la 8 para Karen Araya, la 9, Sonia Akefe, con la 11, Yesenia López, 13 para Javiera Jerez, con la 15, Daniela Zamora, 18 para Camila Sáenz y con la 21, Rosario Balmaceda. Bueno, y hay cambios, por lo que vemos, y hay un cambio importante en el arco chileno, ya lo vamos a repasar cuando lo tenga Romy Sacher. 3 cambios juntos en el entretiempo para las dirigidas por José Letelier. Y ahora sí, se mueve la pelota en el North Harbour, al parecer sin variantes para la selección argentina. Ya la tiene Chile y vivimos el segundo tiempo de este primer amistoso en el año mundialista para Argentina y para Chile. 1-0 lo gana nuestra selección con el tanto, con el gol de Liana la zurda estable, intentando adelante Figueroa, la roba y la quita Lorena Benítez. Adelante está Yamila Rodríguez, que puso la vista y no la acompañaba nadie. Aguanta por eso la ex Boca Juniors. Va Yamila, encara Yamila como siempre, aguanta después y larga para Benítez.
Benítez con Falfán, adelantado a Argentina. Falfán que intentaba, Núñez que no llegaba. Saliendo Hidalgo. Intenta acomodarse Chile. Otra vez no puede con el balón. Bon segundo. Falfán. Pelota para Rodríguez. No le llega. Atenta Ramírez en la defensa. La Roquet que insiste. Y Chile que se defiende con lo que tiene ahora. Figueroa. Estable que roba. La Roquet frente al arco. Balarro. Pelota que con algún efecto raro termina yéndose del campo de juego. Saque de arco para Chile que no la tiene ahora. A Cristian Endler. Defendiendo los tres palos. Pero esto es tiro de esquina. El primero del segundo tiempo para la albiceleste. Estabile. El centro de Estabile. Rodríguez después a buscar el balón. También entrando Romina Núñez. Hay penal sobre Núñez. Hay penal para la selección argentina. En el arranque del segundo tiempo salió dormido, desordenado el conjunto chileno. Y la infracción adentro del área. Y la pena máxima que será para nuestra selección. Ahí vemos la repe. Es la número 22, Ámbar Figueroa, la juvenil, una de las debutantes, quien termina impactando a Romy Núñez. Le comete la falta. Ah, fue Jiménez, la 20, Justin Jiménez, perdón. Dentro del área penal, clarísimo, ¿no? El penal. Y pensé que iba a ir Núñez, ¿eh? Sí, y Núñez tirada volcada hacia la izquierda. Porque había ejecutado el tiro de esquina. Esta es Mariana La Roquet, entonces, frente a la pelota. Y frente a la arquera chilena, ahora Antonia Canales. Buscará el segundo Argentina. Desde los 12 pasos. Bienvenida para Antonia Canales. Ingresó recién en el segundo tiempo. Y la tiene enfrente a Mariana La Roquet. Entonces, para el penal argentino. Corta carrera para la número 19. Mirada atenta de Canales. La Roquet. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! De Argentina. Desde el punto penal. Lo cambió por gol Mariana La Roquet. Y llega el segundo para Argentina, nada para Chile, en 3 minutos del segundo tiempo. 8 minutos de corrido, de juego, es lo que le costó a Argentina convertir el segundo tanto. El primero a los 40, y aquí veíamos esta falta dentro del área, penal, que ejecuta la número 19. Abriendo el pie, a media altura, muy difícil, la arquera que acababa de ingresar de Chile, la número 12. Se tiró hacia el otro lado. El gol número 27 para Mariana Roquet con la camiseta de la selección. Además es el segundo que le convierte a la selección chilena, porque en el empate de Argentina en el 2017, donde Argentina empató 2-2 con Chile, también había sido Mariana Roquet una de las autoras de los goles de la albiceleste, la jugadora que hoy se encuentra disputando la Liga Mexicana junto con Ruth Bravo y Sofía Brown, una de las compañeras de la selección. Bueno, llegó el segundo de Argentina y se viene el tiro libre para Chile, cerquita de nuestra área. ¿Podemos repasar rápido las variantes sí, de Chile? Sí, claro, porque nos habían quedado pendientes. Olave, Balmaceda por Olave, Kefe por Rojas y Canales por Endler, las variantes en el conjunto chileno. En el arco también, en el mediocampo y en la defensa, las variantes del conjunto que dirige José Letelier. Bueno, esas las variantes, 3 cambios antes de iniciar el segundo tiempo en el conjunto chileno, que tiene ahora el tiro libre, la posibilidad del descuento, cerquita del área argentina. Y frente a la pelota está Figueroa. Y hay 3 en la barrera de Argentina. A ver, Hidalgo es quien la mete. Directo al arco Hidalgo, pero por fuera. Muy alta la pelota. Será salida de meta para la Argentina. Sí, se le va por arriba. Muy arriba, tranquila, Laurina Oliveros. Pues no fue de peligro. Mientras que ahora
Está más alto Chile, presiona. Y Benítez, que juega bien, con Estabile. Un segundo intentaba salir, le quedó larga, otra vez Benítez. Ahora por la línea, no llegaba para Estabile, lateral para Chile. En 6 minutos de segundo tiempo. Recién la Roquette. Desde el punto penal estirando la ventaja argentina. Figueroa que no podía. Rodríguez defendiendo a Argentina. Y adelante la Roquette. Rodríguez que insiste. Ahora quién la tiene es Balmaceda. Vista al frente de Balmaceda. El centro después. La cabeza. Y a las manos de Laurina Oliveros. El cabezazo de Ivette Olivares. Tranquilas, dice Lauchi. Porque el ingreso de Rosario Balmaceda es una jugadora tan importante. La técnica. ¿Cómo? De lujo, trasladó cortito de un pie a otro, ella misma, colocando ese centro para una Ivette Olivares mucho más adelantada. También el cambio de la delantera dándole aire fresco. Sigue probando el Letelier en este plantel mixto entre experiencia y las sub-20, porque en este caso me parece que Sonja Kiefe tiene menos de 20 años, ¿no, Romy? Sí, exactamente. Categoría 2003 para la jugadora. Es su cuarto partido con la camiseta de Chile. ¿Categoría cuánto? 2003. No haga la cuenta, no haga la cuenta porque nos deprimimos. Yo este año cumplo 40. Está bien. Nos sacamos cuentas esta vez. Hablando de juventud, empieza la patria que amanece. Le mandamos un beso enorme a Rama Pantaroto, compañero de Canal Deporte B, que está prendido, alentando a la selección. Le mandaba saludos. Bueno, quería jugar rápido Núñez. Y había un balón molestando en el terreno. Ahora sí, Núñez con el córner para Argentina. Romina por lo bajo, la dejó pasar. Estabile, quien aparece es Lorena Benítez. Le quiso pegar de lejos y le quedó a Mayorga. Encara Mayorga. Ahora tiene que descargar Mayorga porque la siguen entre dos. Aguanta Mayorga, se la lleva hasta el córner. La metió bien Mayorga, no llegaba por un segundo. En el piso hay una jugadora. Sí, es la número 14, Ivette Olivares. Recibió el pelotazo de Lorena Benítez. Ese sablazo que sacó de media distancia impactó directo a la jugadora y quedó caída en el piso. Típico golpe en la zona abdominal. Ahí lo vemos. Sí, en el abdomen, más tirando de costado fue. El bombazo que sacó Lore Benítez. Otro remate desde fuera. Nadie la tiraba afuera para que sea atendida. Y quizás es una tendencia esta. Hay árbitros y está planteado así diferentes torneos que dejan correr. Hay otros que lo detienen enseguida y otros que dejan correr y que el juego continúe hasta que finalice de alguna manera o que alguien la tira afuera. Bueno, llegando a 10 minutos del segundo tiempo entre Argentina y Chile. 2-0. Lo gana nuestra selección. Estabile y la Roquette. Los goles. Hashtag Fútbol en Deporte B. Para acompañarnos y para decirnos a quién quieren ver también. Porque todavía Argentina no ha realizado variantes en este partido. Tenemos lo que resta de este encuentro. Y 2 partidos más en esta fecha FIFA. Para ir probando distintas variantes y preparándonos para la cita más importante del mundo. El tiro libre ahora es para Argentina. Y va a ir Romina Núñez. La mete Núñez. Cometti. El cabezazo de Cometti se va por encima del arco, pero esta vez llegó la capitana de la selección. 2-0, continuamos ganando. Y cómo gana a la espalda de la defensa de la roja chilena. Le faltó dirección a penitas para abajo. Pero qué bien Cometti. Y bien ahora Estabile. La bajó para Benítez. Hacia atrás la Doc. La defensora de Boca Juniors. Mayorga. Abajo con la arquera de Boca Juniors. Laurina Oliveros. Esta es Aldana Cometti. La tiene ahora Argentina, con paciencia, con tranquilidad.
Mayorga. Vista al frente de Mayorga. Quien está allí es Kife. Para Chile. La Roquette mostrándose. Y otra vez con Oliveros. Uno de los detalles que llamaba la atención en este encuentro, Romy, era la ausencia de las estrellas en la camiseta de Argentina. ¿Querés contarnos? Claro, porque Argentina, si bien obviamente tiene tres mundiales, son tres mundiales masculinos. Este torneo que está enmarcado, lo repetimos para que se comprenda, dentro de un torneo de clasificación mundialista femenino, la decisión de FIFA es que las selecciones utilicen solamente las estrellas en caso de haberlas conseguido en torneos femeninos. Por eso es que la selección argentina juega con el escudo sin las estrellas, porque no ha conseguido ningún mundial femenino. Distinto es el caso, por ejemplo, para citar alguna selección, en el Estados Unidos, claro, que sí utiliza sus estrellas porque se ha coronado campeón. Y no las utiliza el masculino. Exacto. La tiene ahora Chile, que intentaba hacia adelante, cortaba Lore Benítez de cabeza, después la Roquette. En el medio estaba Figueroa, Catalina y Chávez es quien recupera, jugando con Núñez. Navarrete quería quitarla. Atrás Núñez con Mayorga y más atrás Oliveros. Aldana Cometti en la salida de Argentina, que ha jugado un pase fenomenal en el gol de Eliana Stabile, una jugadora con mucha experiencia en la selección argentina, jugadora del Madrid CFF. Mayorga, Chávez hacia el frente, Chávez y a correr. La tomaban de atrás. Chávez continúa con la pelota. Después el pase es para Bonsegundo. Y adelante se viene Argentina. Va Bonsegundo en velocidad. Va Núñez. Recibe Núñez. Se acomoda Núñez. Cae Núñez. Y no hay penal en esta ocasión. Se queja la jugadora de Guayurquiza con ella misma, me parece, la molestia. Este es el ataque argentino. Ese centro paralelo a la línea del área penal. En su ancho. Que pone ese pase para chance de gol. Florencia Bonsegundo desde la derecha hacia adentro. Núñez en velocidad. No puede controlar, ni lo reclamó la falta, porque claramente no fue, ¿no? Además. No fue con ella la molestia. Y en la salida roba Argentina con la Roquette. A ver, la Roquette al arco. La tapa. Después Canales la manda afuera. La arquera chilena, atenta, no había salido bien, la robó la Roquette. Y esto es tiro de esquina para la Argentina. Y la cruza, llega a cruzarla la defensora de Chile. Y la salva a la volada de Antonia Canales. Y desde la izquierda, Florencia Bonsegundo. Brazos arriba, pelota después. Que no llega a nadie. Esto será salida de meta para la Roja. Antonia Canales es categoría 2002, tiene 20 años, la arquera de 1,74 m que ingresó para el relevo de justamente Tian Endler, la arquera mundialista de la selección chilena. Juega en el Real Oviedo, en la segunda división de España, y además viene de disputar, por ejemplo, con la Roja, el suramericano sub-17. Incluso también disputó un torneo cuadrangular que se disputó en Argentina con Estados Unidos. Es una jugadora de formación. El cambio de arquera tiene que ver con el descanso para las jugadoras que van a ser titulares en el partido por el repechaje, por los puntos. Por esto es que hay unos cambios más que considerables en el 11 titular de Telier. Buena pelota para Figueroa, que levanta ahora de cabeza Chávez. Y después muy atenta Lorena Benítez, que no tenía nadie encima. Y por eso giró muy bien y metió velocidad la muy joven Ámbar Figueroa. Pero no pudo hacer el ataque chileno. Ahora el quite es de Ramírez. Buen quite de Ramírez. Intenta la Roja, estábil el anticipo. Y después Balmaceda intentando lateral. Para no, sino un bloque alto, jugar, pararse ahí en la salida del balón de la arquera de Chile. Pero después, inmediatamente, ¿cómo resuelve Chile? En dos toques y llega al área rival. Benítez ahora jugando con Núñez. Fuerte la mete Núñez. Quien anticipa ahora es Rosario Balmaceda. Se la quitaron a Balmaceda. Esta ella, Mila Rodríguez. Va a ir sola.
Como siempre, sola contra el mundo. Va Rodríguez. La ganó muy bien con Lujito incluido. Rodríguez. Se la terminan quitando en el último Lujito. Ramírez. Y ahora Sibal Maceda. Saliendo bien. La roja con Figueroa. Se la quitaron a Figueroa. Esta es Dayana Falfán. Benítez. Acomodarse la Argentina. Con Mayorga. Adelantan las dirigidas por Germán Portanova. Un toquecito de Núñez para Chávez. Y después la Roquet. Núñez. Insiste Núñez. No se la podía llevar. Y comete falta después la jugadora de Argentina. Y se fue rapidito, pero no se va a salvar, me parece. A ver si hay. No hay tarjeta amarilla. Solo una amonestada por lado. Exactamente. Eliana Estable recibió la tarjeta amarilla en el primer tiempo en Argentina. Y Figueroa, la número 2. De Chile, la otra amonestada. Y se vienen dos variantes. En Argentina deja la cancha a Lorena Benítez, ingresa con la número 5, Vanessa Santana, la jugadora del Huelva, jugadora de España, jugadora que está hoy en el fútbol español. Y Erika Lonigro, la ex River, hoy de regreso en Rosario Central, jugadora que también integró la Copa América 2023. Quien se retira con la número 3 es Eliana Estable, una de las autoras del gol de esta madrugada para la selección argentina. Bueno, veremos cómo cambia en movimientos ahora Argentina. Imagino que Núñez irá a ocupar esa posición en la que estaba la zurda Estable. Es una opción. Bien, dos variantes. Entonces, para enfrentar lo que resta de partido en el equipo... En la selección de Germán Portanova, con el hashtag fútbol en Deporte B, nos estuvieron pidiendo. Le estuvieron pidiendo a Germán Portanova, yo no me voy a hacer cargo. Algunos. Sí, pedían nombres. Mucho por Vanini, ¿no? Contábamos esto. Tiene una carga, está cargada del Solio. Así vino del Atlético Madrid. Ella jugó la última fecha el sábado 12 de febrero. Jugó los 90 minutos. Se vino con una molestia, una carga en el Solio. No será de la partida en este encuentro. Veremos si se recupera en lo que resta de la fecha FIFA para poder sumar algunos minutos con Nueva Zelanda. Y desde Mendoza pedían a Kiara Cingarella. ¿Por qué será desde Mendoza? Un beso grande para Mauricio, para su papá, que sí, siempre la acompaña, toda su familia y a toda la familia de las jugadoras, que siempre se enganchan y son tan amables con la transmisión, con la información. Un beso a Rosa, la mamá de Aldana, que también está prendida. Todo el mundo madruga para ver a la selección argentina. Bueno, Mendoza ha copado, ¿no? En cuanto a provincias, esta selección. Porque hay tres mendocinas, sí. si no me falla, claro, la memoria. Estefanía Banini, la tenemos a Julieta Cruz y a Kiara Cingarella. Muy bien. Y hablaba, sí, por un lado, sí, definitivamente Romy Núñez se fue a ubicar ahí. Y se viene ahora Chile con Navarrete. Navarrete, Chávez, que la seguía, sin falta dice la jueza, se la llevó Navarrete, va a pisar el área y se le escapó. Después a la número 10, chilena, que quería irse y meterse en velocidad. Será saque de arco para la Argentina, entonces, cuando tenemos 20 minutos del segundo tiempo. Ahí es donde se siente cómodo Chile, en los cajones finales, en el tercio final. Por las bandas, Navarrete, que había descendido porque Chile se había posicionado un 4-4-2 para ocupar esa mitad de cancha donde necesita que el circuito de pases le funcione y donde Argentina lo estaba cortando. Y quien se había adelantado junto a Sonja Kiffe era Olivares. De hecho, sigue estando la 14 ahí en este 4-4-2 en el que mutó Chile. La abraza y la toma Laurina Oliveros. Mientras, tenemos tiempo también para hablar del Mundial, de lo que nos importa. Porque dijimos, íbamos a hablar del grupo que va a integrar la Argentina, que ya está clasificada, que ya está tranquila con respecto a ese tema y en esta fecha FIFA. Argentina integra el grupo G, va a tener de rivales a tres selecciones: Italia, Sudáfrica y Suecia. El primer rival de Argentina será Italia, en Eden Park, en Auckland, el 24 de julio a las 3 de la mañana. Italia, para ponerlo en contexto, es el segundo mundial consecutivo, será el cuarto en este
Llegó a cuartos de final en el último Mundial, en el 2019. Está en el ranking, en el puesto número 17, en el ranking FIFA. La selección italiana, que para poner un poco de actualidad en esta ventana internacional, le ganó perdió 2-1 con Bélgica. Ayer disputó su primer amistoso en esta ventana internacional, disputando la Arnold Clark Cup, que es un torneo que se organiza en Inglaterra. Perdió 2-1 con Bélgica, iba ganando 1-0 Bélgica, lo empató Italia y lo terminó perdiendo en tiempo suplementario por 2-1. Va a enfrentar a Inglaterra el 19 de febrero y el 22 de febrero a Corea, los partidos amistosos que tendrá Italia, uno de los rivales de Argentina en esta ventana internacional, como para ir siguiéndolo y estar atento a ver qué sucede con uno de los dos, de los tres rivales. Con el primero. Exactamente, el primero. Y se viene ahora la roja, el pelotazo lejos de Sonja Kiefe, por encima del arco de Laurina Oliveros. Justin Jiménez es quien vuelve a, con esa pelota larga, a saltar líneas y de espaldas al arco, como la controla, pero después no puede definir bien. Otra vez intentando romper, mirá, la defensa argentina, Chile, insiste con ese recurso. Y Falfán saliendo con la Roquet. Y más adelante ya está Erika Lonigro. Insiste Lonigro, no se pudo llevar el balón. Se lo quitó Hidalgo. Y a pelear ahora. Y a ganar la Roquet. Abajo Cometi. Y después Santana. Bonsegundo. Pelota hacia adelante de Bonsegundo, que no le llegaba a Lonigro. A ver, Bonsegundo, muy atenta estaba. Quería pasar después, podía encarar. Y no lo hizo la cordobesa. Ahora sí, un segundo. Jugando y conectando con Falfán. Va Falfán, por lo bajo Falfán. Hay un desvío que termina siendo tiro de esquina en favor de la Argentina. Ahí el remate desde afuera. Iba al arco y termina despejando con el taco la jugadora de Chile. 2-0 gana Argentina, Estabile y la Roquet. Los goles para nuestra selección. Y ahora el tiro de esquina desde la izquierda. De cabeza se defiende Chile, sacándola del peligro. Bonsegundo que intenta. Insiste Bonsegundo. Se llevó puesta la pelota a la número 15. Esto es lateral para las dirigidas por José Letelier. El segundo rival de Argentina en el Mundial, en la fase de grupos, va a ser Sudáfrica. El partido va a ser a una hora bastante más amigable, 21 horas de Argentina, el día 27 de julio, en Dunedin, en el Forester Park, así será el nombre del estadio. Sudáfrica, que tendrá también su segunda participación, las Bayana Bayana, están en la posición número 54 del ranking mundial y están esperando para definir si van a participar de un torneo en Turquía, que obviamente debido al sismo se fue corriendo un poco la fecha. Van a jugar un partido. Está a ver Núñez y el remate arriba del arco que ahora defiende Antonia Canales, la dejo seguir. Esta ventana internacional, decía, el 18 de febrero, o sea, mañana, van a enfrentar a Uzbekistán y el 21 de febrero van a enfrentar a Eslovenia. Decíamos, el segundo rival de Argentina, Sudáfrica, también utilizando esta ventana internacional, ya clasificados al Mundial, buscando un poco de rodaje en un torneo que se está realizando en Turquía y que tuvo que modificarse respecto de lo que tuvo que ver con el sismo que se produjo hace unos días. Hablando de Turquía, un beso grande a Marina Delgado, que está jugando allí en Rusia y hizo la pretemporada en Turquía. Un timing perfecto le tocó, pobre compañera. Bueno, un abrazo para Marina Delgado, entonces, ex Ubay Urquiza, militando en el fútbol de Turquía. De Rusia, perdón. Y se viene ahora Rodríguez, la robó Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Ahora sí lo quería tener Yamila Rodríguez. Insistió, la robó muy bien en una mala salida de Antonia Canales. Llega el tercero en 70 minutos. Argentina 3, Chile 0.
Y ahí vemos, primero rompe líneas Yamila. Mirá, cómo descarga Bonce. Larro, de zurda con el pie abierto. Termina ganándole a Rosario Balmaceda. En realidad, a Fernanda Ramírez. Y no afloja, termina también ante la imposibilidad de controlar la pelota. Se le escapa por abajo a la arquera y atenta Yamila para definir. La goleadora de la Copa América que le vuelve a convertir al conjunto chileno. Es el segundo gol que le convierte, decíamos y lo contábamos, en la última vez que se enfrentaron. Yamila Rodríguez marcó el gol de la victoria, el 1-0 frente a Chile en el partido que se disputó en San Luis. Repite frente a, en este caso, el conjunto chileno en este partido amistoso. Bueno, ya lo gana Argentina por goleada, 3-0. Chile pensando en cuál será su próximo rival, que es lo que le importa en esta fecha FIFA. Porque se está jugando la clasificación al Mundial. Será Haití, será Senegal. Tendrán su partido en el día de hoy también. Y después el día martes definirán el grupo B de estos playoffs de clasificación al Mundial, que iniciará el 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Tendrá Argentina en su debut el 24 de julio. Y tuvo Argentina dos variantes recién, Romy. Exactamente, se retiró, decíamos, Mariana Larroquette, autora del segundo gol de Argentina. Ingresó en su lugar con la camiseta número 20, Marianela Szymanowski, jugadora del Español, que regresa a las convocatorias de la selección argentina después de lo que fue una lesión que la había dejado relegada, una lesión en su hombro, la había dejado relegada y regresa a la selección. La otra variante, hablábamos de Mendoza, bueno, ingresos Julieta Cruz en lugar de Gabriela Chávez, la jugadora con camiseta número 4, la mendocina, la jugadora de Boca, hace su ingreso en este partido amistoso. Y ya estamos en 73. En casi 30 del segundo tiempo. Lo gana Argentina 3-0. Con goles de Estabile, Larroquette y Yamila Rodríguez. Para esta goleada. Y ahora se viene Bon segundo. Y le gusta probar de lejos. Que lo va a hacer siempre. Ahora se fue hacia el final del campo de juego. Será salida de meta para Chile. Y con este remate desde fuera del área penal de Bonce, son 19 los remates de Argentina en 73 minutos de juego, si no tengo mal la cuentita. Un buen promedio para esta selección, con efectividad de 3 goles. Y fueron 6. 50% de efectividad, pues si fueron 6 al arco. 3 goles. ¿No? Claro. Anda bien para los cálculos de Rodríguez en esta madrugada de viernes. Bueno, ya son las 5 de la mañana. ¿No? Escúcheme, la señora, yo. Está bien. ¿Usted siguió de largo o durmió la siesta? ¿O sí, durmió un rato antes? Nada, ¿o cómo? 35 minutos de siesta dormí hoy, muy temprano. A mí igual la que me preocupa es la que te jedí. Con la que tejedita. Sí, para los que están preocupados, claro. Semana 32 de embarazo, estamos muy bien, hemos descansado, así que tranquilos. Muy bien, lo importante, lo verdaderamente importante. Aquí la tiene Kife para Chile, no podía hacia el frente. Cortaba después Santana. Y por eso el lateral es para el equipo de José Letelier. La roja. De manos jugaba Balmaceda. No podía Navarrete después. Cometi le ganaba un segundo hacia adelante. Y a correr Yamila. Que no llega. La dejó un poquito también. Porque estaba bien parada Ramírez. Después Figueroa. Pelotazo de Figueroa. Que va a cubrir Juli Cruz. Y ahora Paulina Oliveros. Que se enredó un poquito. Resolvió bien. Jugando con la mendocina. Julieta Cruz. Saliendo Argentina. Estaba Szymanowski. No llegaba Juli Cruz, ya la tiene Chile nuevamente. Hidalgo, Olivares. Pasa Olivares, se la termina quitando muy bien Dayana Falfán. Santana con Rodríguez, el giro de Rodríguez. La pelota para Romina Núñez. Avanza ahora la jugadora de Uruguay. La dejó para que corra Erika Lonigro, pero muy lenta esa pelota, la terminó sacando Ramírez. Dos cosas. Primero, Bonsegundo pivoteando a alto.
muchas veces en la posición de media punta, asociándose con Falfán. Mientras que se prepara otro cambio en Argentina. Y esta, proyectándose Romy Núñez, luego el pase recepcionado que le ponía Yami, y no puede, ahí le faltó la puntada final, se lo marcaba lo negro. Fue un poquito más abierto, no salió. Tercera variante que se va a realizar en el, perdón, quinta variante que se va a realizar en el conjunto argentino. Deja la cancha con la número 11, la goleadora de la Copa América, la jugadora del Palmeiras, Yamila Rodríguez. Va a ingresar en su lugar con camiseta número 9, Paulina Gramaglia, la jugadora del Bragantino de Brasil. 19 años para ella, nacida en Córdoba, 1,74 m. Las variantes en Chile con la número 10, dejó la cancha, recién la veíamos a Navarrete, ingresó con la número 15 en su lugar Daniela Zamora, también ingresó con la número 13 Javiera Jerez. Y se retiró la número 14. Y la número 14 es quien deja la cancha, Olivares. Muy bien, dos variantes en Chile, una en Argentina, que agota cambios con el ingreso de Paulina Gramaglia para enfrentar los últimos 13 minutos de partido. De manos, Romina Núñez, ahora con los pies, la número 7, Bonsegundo, otra vez Núñez, otra vez Bonsegundo. A mover la pelota argentina. Cambiazo a la derecha, allí estaba Juli Cruz. No entregó bien Cruz, estaba atenta Kiffe a resolver Cruz, que otra vez no la pudo sacar fuerte. Y se viene Jerez, el ingreso en Chile. La pelota hacia el sector izquierdo, allí va a intentar llegar Jiménez, y llega Jiménez sobre la línea. La marca es de Juli Cruz, en la banda derecha de Argentina ahora. Szymanowski más adelante, quien intenta es Hidalgo para Chile. Intenta, no puede pasar, y retrocede con Figueroa. Ramírez la va teniendo el conjunto chileno. Balmaceda, vista al frente de Balmaceda, la pasa a Gramaglia, que le comete infracción después la jugadora argentina. Tiro libre para Chile. Y sigue mezclando Letelier y probando, porque ingresó una jugadora de experiencia como es Dani Zamora, referente también de la roja femenina. Y después otro cambio puesto por puesto, pero busca ser ofensivo, volver a recuperar el dominio de la pelota y la creación del juego desde la mitad de cancha. Intentaba Gramaglia, la sacaba Ramírez, lleva la cinta de capitana tras la salida de Tian Endler en el arranque del segundo tiempo. Recibe Gramaglia, después Bonsegundo, Falfán, Santana más adelantada y conectando hacia el sector derecho. Allí corriendo llega Marianela Szymanowski. Va Szymanowski, levanta el centro. Y quien estaba muy atenta era Antonia Canales, quien defiende los tres palos de Chile en esta segunda mitad. Ella sale cortito y por lo bajo con Figueroa. Canales, Ramírez, entrando en la recta final del encuentro. A los 40 de la primera parte estable, a los 3 del segundo tiempo de penal La Roquette, y a los 25 Yamila Rodríguez, los goles para Argentina. 5:11 de la mañana del viernes. A ver, sí. Quinta tendencia, fútbol en Deporte B, por la cantidad de gente que está acompañando a la selección argentina. Ya está, estamos todos y todas en modo mundial, ya está. Ya está, yo ya me ilusioné. Programar la alarma porque el próximo lunes a las 3 de la mañana Argentina se va a enfrentar con Nueva Zelanda, segundo rival en esta ventana internacional. Lunes 23 de la mañana en para Hamilton. Para arrancar la semanita. Claro, en Hamilton será el partido. Se muda de ciudad a Argentina, una de las ciudades que va a visitar en el Mundial ahora sí por la fase de grupos. Pero es un de largo, para nosotros no, porque ya sabemos que el periodismo no existe, ni feriado ni nada. Pero digo, yo recién me entero que es feriado, Vivi Rodríguez. Es feriado de carnaval. Claro, carnaval. No hay excusa, no hay excusa. ¿Qué otro plan va a tener un lunes a la mañana feriado que ver a la selección? El próximo partido también será a las 3 de la mañana Argentina, el día jueves. Más adelante, ambos ante Nueva Zelanda, selección anfitriona del Mundial 2023.
Muchas gracias a Gerald Molina, colega chilena, por brindarnos y por colaborar con la información de la selección argentina, de la selección chilena, mientras vemos ahí una segunda tarjeta amarilla en Chile, camiseta número 9 para Sonia Kefe, recibe la amonestación por la falta sobre Erika Alonigro. Un beso muy grande para Geraldine. Para Mariela Coronel, que está prendida desde España, la mundialista Mariela Coronel, siguiendo a la selección argentina, siempre presente. Y obviamente gracias a Estefanía León, prensa de AFA, por toda la información, ella acompañando al plantel allí en Auckland. Suena cuarteto en el estadio, para más locales imposible. Está muy bien, está perfecto, así tiene que ser el país campeón del mundo, discúlpenme. Yo se lo voy a decir. Romina Núñez frente a la pelota. La mete Núñez. Se defiende Chile. De cabeza sacándola. Y ahora, ¿quién va? Es Bonsegundo. La frena Bonsegundo. La quiere volver a meter. Esperaba Szymanowski. No llegaba Szymanowski. Y después Santana recuperando. Gramaglia que insiste. Lo Negro también. Se tiene que acomodar y lo hace Argentina ahora con Julieta Cruz. Falfán. Tiene la pelota Argentina. 8 minutos le restan el partido. Más la adición, claro. Mayorga. Al frente, Szymanowski. Después Santana, que no llegaba. Y le cometía falta a Daniela Zamora. Por eso la pelota es de Chile. Sumamos el agradecimiento y la posibilidad de estar viendo esta falta que le hace Santana a Dani Zamora. ¿A quién es? A la producción. Bueno, Lauti tenemos en la producción. A Pato en redes, en el equipo web. Activo, muy activo en las redes. ¿Eh? Muy, muy. Y la gente muy prendida. Claro. ¿No? Y se viene ahora Argentina con Gramaglia. La metió Gramaglia a las manos de Antonia Canales. La dejo seguir. ¿Eh? Sí, César Canés, Anita Quiroga. También a la comisión de fútbol de AFA. Romy. Sí, exactamente, que están integrando la delegación, acompañando a la selección argentina allí en Auckland, en este torneo internacional, Diego Turner, Jorge Barrios. Importante también la decisión política de transmitir este partido, de transmitir todos los amistosos que va a disputar a la selección en este año mundialista. Recordemos, como para poner un ejemplo, que Chile recién el año pasado logró la profesionalización de su fútbol, que lo está haciendo de manera escalonada, como lo hizo Argentina en el 2019. Bueno, Chile recién en el 2022 ha comenzado un camino a la profesionalización, así que importante marcar esto, que Argentina en este sentido está siendo punta de lanza en la región, mostrando la posibilidad de generar un torneo profesional que le dé la posibilidad, obviamente, a las jugadoras de ser reconocidas como trabajadoras del deporte. Y también de disputar la fecha FIFA, porque desde la llegada de Germán Portanova, Argentina ha comenzado a profesionalizar también su selección mayor, disputando todas las fechas FIFA disponibles desde el ingreso, desde la llegada de Germán Portanova. Este es el partido número 19 de Germán Portanova al frente de Argentina. Tiene, con este triunfo, es el noveno. 4 empates. Perdón, le estaba leyendo el historial de... Le dije mal, le estaba diciendo... Bien. Era la misma cantidad, porque eran 18 partidos. Este es el partido número 19. Ahora sí, 6 partidos ganados para Germán Portanova. 5 empates y 8 derrotas. Es el historial del entrenador de la selección argentina que asumió el 2021. Muy bien. Recta final del partido. Ahora sí, le quedan 5 minutos nada más. Más la adición. Lo gana Argentina 3-0. ¡Antes! Y empieza el año mundialista con el pie derecho. Nuestra selección, los goles de Estábile, La Roquette y Rodríguez. Para este 3-0, Chile buscará clasificarse al mundial enfrentando a Haití o Senegal. Partido que se va a jugar el día de hoy y por el que espera Chile el día martes. Se definirá su pase al mundial. Se viene ahora con Hidalgo. Por la izquierda Hidalgo intentaba. Termina siendo tiro de esquina para Chile. Es lo que decide la jueza. Y será desde la izquierda entonces a buscar el descuento. Las dirigidas por José Letelier. Desde Nueva Zelanda. Alentando a la selección. Alentando a nuestra selección argentina. A ver Hidalgo, que la mete de cabeza Cometi. La capitana
de nuestra selección. La mandó afuera y por eso se repetirá el tiro de esquina, pero ahora desde la derecha. Seguramente que en su partido en busca de la clasificación al Mundial Chile, ese tiro de esquina lo ejecute Karen Araya. Porque es una jugadora que entiendo que va a necesitar Letelier para sumarle más experiencia a este plantel. En esta se encarga Fernanda Hidalgo, salió Liberos, pegó Liberos, la pelota que sale del área, pero la sigue teniendo ahora Jiménez, prueba Jiménez, rebota después, insiste ahora Kife, no llegaba la número 9, nada por parte de las jugadoras argentinas y por eso esto es saque de arco para nuestra selección. Lauchi saliendo rodeada de jugadoras, compañeras y también rivales. Pero termina despidiéndose de balón hacia ahí, hasta la zona 14. Y juega ahora un segundo. Atrás con Mayorga, la roba Kife. De pecho recibiendo la número 9. Va Kife, la mete por lo bajo Zamora. Se partía que corría, pero no llegaba y por eso otra vez desde el arco argentina. Y el partido llegando a su final en el North Harbour, en Auckland City, en Nueva Zelanda, uno de los países sedes del Mundial 2023. El otro será Australia. El lunes a partir de las 3 de la mañana continuamos alentando a nuestra selección. Continuamos siguiendo a la Argentina. Se enfrentará a Nueva Zelanda en el segundo de los tres partidos amistosos. Aquí se viene Chile saliendo Laurina Oliveros. No la dejó ni tocarla a Sonja Kife. A mí me dejó, me faltó un agradecimiento y ya la dejo a usted y a Sacher, que opta Javier siempre por los datos previos que nos brindan a los partidos y también durante. Duro el choque, pero ya se reincorpora la arquera de Boca. Finalista de la Copa Libertadores 2022. Está siendo titular en esta noche, en esta madrugada en realidad, para nosotros, ya casi amaneciendo aquí en Buenos Aires. Nos faltaba hablar del último rival de Argentina en la fase de grupos. Nos faltaba hablar de Suecia, que será sin dudas uno de los rivales más complejos para la selección argentina. 4 de la mañana será el partido, el día 2 de agosto en Waikato, en Hamilton, ciudad que va a visitar este lunes cuando enfrente a Nueva Zelanda en el partido amistoso. Suecia participó de todos los mundiales en los que se organizaron por la FIFA, está tercero en el ranking mundial, fue tercero en el mundial del 2019, plata en el mundial, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y acaba de ganarle 4-1 a China en un amistoso que se realizó por esta ventana internacional y tendrá por delante el 21 de febrero un partido frente a Alemania. Sin duda el conjunto sueco es el más complejo para la selección argentina. Grupo G, decíamos, Italia, Sudáfrica y Suecia, los rivales de Argentina en el Mundial. Y desde la esquina izquierda se viene Chile, ahora con Amber Figueroa, la encargada. Una de las últimas del encuentro, va Figueroa, muy cerrado, cayó Oliveros. Parecía falta, ¿falta? ¿Sí? Lo reclama la jugadora de Boca Juniors, la arquera de Boca Juniors. La molestia de la joven jugadora chilena Amber Figueroa. A ver. A ver, ahí cae. Sí, la imagen queda cortada. No se ve bien si es una compañera, pero parecería que sí. Se juegan 5 minutos más. Bueno, 5 más. Y se termina el partido robando en la salida a Chile. Se puede venir con Kife, no la entregó nunca Gress y por eso no hubo peligro para la Argentina. Después había falta sobre Vanessa Santana. Y la pelota es del albiceleste. Digamos que también hay mucha gente desde Chile mirando esta transmisión y ahí estaremos para apoyar a nuestro país limítrofe. Bueno, ya es tarde o temprano, no sé. Falta poquito, falta poquito.
Y lo gana Argentina 3-0. El primer amistoso del año del Mundial. El 24 de julio, la cita más importante. El debut de Argentina en el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Piden detener el juego. Veremos por qué, ¿verdad? Una jugadora chilena. Sí, parece ser un calambre, exactamente, sí. Camiseta número 2. Decíamos incluso que había recibido la tarjeta amarilla Catalina Figueroa. Categoría 2005, jugadora de la Universidad Católica. Siempre que jugamos con equipos donde han tenido participación las jugadoras argentinas, es bueno nombrarlo, en este caso para poner alguna información al respecto. Estefanía Vanini, Mariana Larroquette y Valina Correa fueron las tres argentinas que tuvieron paso por el fútbol de Chile. Estefanía Vanini, campeona con el Colo Colo de la Copa Libertadores en el 2002. Mariana Larroquette jugó en la U de Chile en la temporada 2016-2017 y la última incursión fue la de Vanina Correa, que participó también para la Libertadores en la temporada pasada. Subcampeona del torneo de fútbol femenino de Chile 2022. Saliendo Argentina ahora, de cabeza responde Ramírez. Últimos tres de juego, ahora sí, en el North Harbour, en Auckland, en Nueva Zelanda, en un marco espectacular para el fútbol femenino, en la previa del torneo más importante del Mundial, nada más y nada menos. Y se viene otra vez Argentina, la buscaban a un segundo, atenta Ramírez, que tiene que responder, no la pudo sacar, lo negro que se mete, otra vez un segundo, a ver un segundo por el cuarto. ¡Ay, qué lindo! ¡Gol de Argentina! De Florencia Bonsegundo, tenía que tener el suyo. La número 15, la cordobesa, la histórica Bonsegundo. Y llegó el cuarto para la Argentina. Ahora sí, goleada total, Argentina 4, Chile 0. Falfán, que metía esa pelota al área. Ramírez dando el rebote, y después es Juli Cruz que habilita a la número 15. Mirá, ahí toma el rebote, la segunda pelota. Tercera casi, porque y Bonce que la cruza al palo izquierdo de Antonia Canales. Tranquilamente, muy serena, porque estaba muy volcada hacia su lado la arquera de Chile para decretar este 4-0. Gol número 15 para Florencia Bonsegundo con la camiseta de la selección. El primero que le convierte a Chile, la jugadora nacida en Morteros, Córdoba. 29 años para ella. Hoy jugando para el Madrid Club de Fútbol en el fútbol español. Compañera de Aldana Cometti, por ejemplo. Fue mundialista, integró la Copa América del 2018. Mundialista en 2019 y obviamente Copa América 2022, donde consiguieron la clasificación al Mundial. Va por su segunda Copa del Mundo. Zamora jugando con Kefe y último minuto de juego. Estable Larroquette, Rodríguez y Bonsegundo. Los goles para la Argentina en este primer partido del año mundialista. En una de las ciudades mundialistas. A ilusionarse Argentina. Están goleando las dirigidas por Germán Portanova. Desde la derecha ahora. El tiro de esquina para Chile, el centro que se va pasando y que se enrieda ahora Argentina para quitar, la termina sacando Falfán. Y después adelante Santana con tranquilidad para Bonsegundo. A ver si puede salir rápido Argentina, Cruz a meterle velocidad. La perdió Julieta Cruz, estaba firme Catalina Figueroa. Esta es Antonia Canales, la arquera suplente de Chile. Recordemos, está jugando con un mix de titulares suplentes porque está pensando en el partido por la clasificación al Mundial cuando hay final en el North Harbour Stadium en Nueva Zelanda, donde Argentina acaba de golear por 4-0 a la selección de Chile. Los goles los hicieron a los 40 de la primera etapa.
Eliana Stabile a los 3 del segundo tiempo. Mariana Larroquet desde el punto penal. A los 25 también de la segunda etapa, Yamila Rodríguez. Y ya en el final, a los 48, Florencia Bonsegundo para este 4-0. Que ha sido el resultado final de esta Argentina que ilusiona, Ivy. Sí, que ilusiona. Otra Argentina. Pudimos ver en este caso mucho más ofensiva, buscando recuperar, leyendo bien al rival, sabiendo dónde Chile se hace fuerte, que era en la mitad de cancha, cortando ese circuito de pases tan importante del equipo trasandino. Bueno, Argentina pudo con este rival, con mucha más movilidad, con un bloque alto por momentos, presionando. Luego, sí, saltando líneas con la intervención de Stabile por la banda izquierda, con Bonce pivoteando alto, con Falfán, con una Gaby Chávez que en el primer tiempo también se proyectó todo el tiempo hacia la banda y pudo pisar el tercio final mucho más que en otros partidos. 21 remates para este partido. Es el máximo en la era Portanova. El anterior también fue de 21 contra Perú en la Copa América. Nos ilusiona este presente con jugadoras rotando todo el tiempo. Buen inicio para este 2023. Y hablando de Perú, es el mismo resultado, 4-0 en la Copa América. Argentina no le había convertido 4 goles a Chile, sí había tenido resultados dispares, pero es un resultado inédito para el conjunto que dirige Germán Portanova, enfrentando a la selección chilena, ahora con este, actualizando el historial, 19 partidos, 9 victorias para la selección albiceleste, que decíamos, el próximo lunes va a enfrentar a Nueva Zelanda en Auckland, perdón, en Hamilton, por el segundo partido amistoso de esta ventana internacional de febrero. Bueno, y este no era el partido importante para Chile, pero deberá cambiar el chip para poder clasificarse al Mundial luego de esta goleada de la selección argentina y de los 90 minutos que ha sufrido Chile en el desarrollo del partido al seleccionado argentino, que tiene la carita que corresponde, ¿no? La carita de felicidad. Muchachos, cantaba el estadio, muchachas, cantamos nosotras. Sí, ahora en esa ronda característica, con todo el cuerpo técnico y las jugadoras. Germán Portanova, Sebastián Gómez, Franco Caponeto, lo vemos ahí, Osvaldo Conte, Angélica Romero y Lucas Bartal, los nuevos utileros, Nicolás Balado, videoanalista, Estefanía León, prensa, Lucrecia Bonavena, quien acompaña como administrativa, Daniel Martínez, el médico, Analía Camilo, Daniel Canué, otro de los entrenadores de arqueros que se sumó, Gonzalo Guzmán, masajista, Carlos Borrello, Diego Turnes y Jorge Barrios, la delegación argentina que acompaña a esta selección, que está participando de este torneo como invitado por FIFA a una fecha internacional para poder sumar rodaje justamente de cara al Mundial. 152 días para que comience la Copa del Mundo. José, un partido muy parejo en el primer tiempo. ¿Qué sucedió en el segundo? Bueno, son situaciones que te complican el partido. Creo que se hubieron errores puntuales. El resultado es muy abultado para lo que se dio en cuanto al juego. Argentina creo que sí fue superior a Chile, pero no en la cantidad del marcador. Bueno, lo importante es que nos queda el partido, que es la final. Y ahí es donde tenemos que sacar nuestro mejor juego y buscar la clasificación, que es lo importante. El partido de hoy no esperábamos un resultado así. Como te digo, situaciones que nos marcaron la diferencia y obviamente que eso en un partido es demasiado trascendental. ¿Es preocupante la cantidad de errores defensivos y también la falta de ataque que se vio? Bueno, los errores, como te comenté, te marcan una diferencia. Tuvimos la posibilidad de irnos 1-0 con una jugada clara, no fue así. Y luego vinieron una consecución de errores que no nos pueden volver a pasar en el partido que realmente va a definir la clasificación al Mundial. ¿El hecho de los cambios en el segundo tiempo tiene que ver también con que el equipo aún no está definido para el miércoles? No eran cambios programados, nosotros teníamos esa idea de hacer los 5 cambios con las jugadoras que entraron.
Y lógicamente que el equipo para el partido del 22 lo vamos a definir ya en estos días. Muchas gracias. Mucho gusto. La palabra de José Letelier, quien dirige técnicamente al seleccionado chileno, que llevó a jugar el día martes la clasificación a la máxima cita, al Mundial. ¿No? ¿Algo preocupado? ¿Lo notó usted? Un poco, sí. Hablaba de los errores que no pueden suceder el día martes, en el partido que importa, como bien dijo, porque será el que pueda darle a Chile la posibilidad de disputar el segundo Mundial de su historia. El primero fue en 2019. Hablaba entonces José Letelier, esperemos a ver si tenemos la palabra. Mariana, felicitaciones. ¿De alguien de Argentina, en abril, Mariana Larroquette? Reciente, se ganó a Chile después de 8 años y hoy se vuelve a ganar. ¿Se está generando un cambio en la rivalidad con Chile? Bueno, primero que nada, gracias. Y segundo, creo que los dos planteles estamos creciendo mucho en Sudamérica. Y bueno, es un lindo partido siempre jugarlo contra Chile. Sabemos que hay una rivalidad muy linda. Así que nada, felices por haber ganado. Y bueno, ojalá que esta competencia sana que tenemos siga existiendo. ¿El poder ofensivo que demostraron hoy los deja más tranquilas para lo que viene en el Mundial? No, sabemos que todavía tenemos mucho por mejorar, todavía tenemos tiempo para el Mundial y lo bueno es que hoy pudimos convertir, creo que para las delanteras eso también nos deja un poco más tranquila, pero bueno, creo que tenemos que seguir mejorando en el juego. Hoy las oportunidades llegaron y las hicimos, ojalá que en el Mundial pase lo mismo. Nueva Zelanda acaba de perder 5-0 con Portugal. ¿Qué esperan del partido que viene, de los dos partidos que vienen contra ellos? No, creo que va a ser un partido muy físico. Nueva Zelanda tiene jugadoras muy rápidas, que están a un gran nivel y bueno, nosotras estamos para pelear, estamos para eso, pero más que nada creo que lo vamos a hacer con juego. Muchas gracias. Pasaba Mariana Larroquette y nosotras nos despedimos hasta el día lunes a las 3 de la mañana siguiendo y alentando a nuestra selección argentina. Chau. Chau. Chau.